Hello guys, good evening everybody. Hello. Hello guys, good to see you all. Hope you are doing well. Let's start the class. Buenas noches, good evening. Espero hayan tenido buen día, guys. Vamos a empezar el segundo día del Basic Module 1. Ok, vamos a hacer un repaso y luego comenzamos con la clase. Pero antes que todo, voy a pasar la asistencia, guys. Si me dan un momentito. Y cuando escuchen su nombre, just say present, ¿ok? Alejandra Patricia. Alejandra Patricia. Ok, thank you. Let's see. Aniela Eunice. Aniela Eunice. ¿No está? Ok, let's see. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Present. Ok. Thank you. Veamos. Carmen Gloria. Carmen Gloria. Are you there? Carmen Gloria. No. Okay, let's see. Carolina Abigail. Carolina Abigail. No. Presente. Ah, okay, okay. Thank you. Hola. Hola, hola. Sí, te escucho, Carolina. Thank you. Let's see. David Alexander. David Alexander. Present. Okay, thank you. Veamos. Hi, teacher. Hello, David. Diana Carolina. Diana Carolina. Diana Carolina. No. Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. No. Present. Ah, okay. Thank you, Gabriela. Let's see. Grace Michelle Perdomo. Grace Michelle Perdomo. Present, teacher. Okay, thank you, Grace. Let's see, Karen Yvonne. Karen Yvonne. Karen, Karen. No está. Okay. Let's see, Marvin Alejandro. Hello, Marvin. No está. Okay, let's see. Marvin Jimenez. Marvin Jimenez. Marvin Jimenez. No está. Bueno, let's see, Oscar Armando Amaya. Oscar Armando Amaya. Okay, it's not here. Then we have Roberto Javier. Roberto Javier. Robert, no? Sí, sí. Ah, okay. Buenas noches. Buenas noches. Estamos good evening. Presente. Okay, thank you. Good evening, Roberto. Okay, let's see. Rosa Hilda. Rosa Hilda. Present teacher. Present okay, thank you. Veamos. Veamos quién más. Selena Margarita, Selena. Present teacher. Okay, thank you, Selena. Veamos Stephanie Carolina. Stephanie. ¿Está Stephanie? Ok, let's see. Walter René. Walter René. Ok, no está Walter. Ok, guys, entonces vamos a empezar. No sé si hay alguien que se me haya escapado, guys, que entró un poquito tarde y había pasado la asistencia. ¿No? Ok. Ok, guys, vamos entonces a hacer un repaso del tema que estuvimos estudiando el día de ayer. Ok, let's see. David, ¿qué estuvimos estudiando ayer? What did we study yesterday? And the presentation, the presentation person, and los oficios. Okay, yes. Y los verbs, pronombres. Y los pronombres, los pronouns. Yes, very good. Okay, thank you, David. Okay, vamos entonces a ver esta presentación. Y ustedes me van a ayudar a identificar el verbo to be, que le corresponde a la oración. Por ejemplo, tenemos we. ¿Cuál será el verbo to be para we? ¿Cuál sería? Are. Tengo aquí isn't, are not, and apostrophe and m. ¿Cuál será la respuesta correcta? Are not. Are not. Let's see. Yes. Vamos a hacer el siguiente. Sí. Ok, David,
¿cuál sería el verbo to be? They are not, David are not, or David is late. David is late. Is late, yes, there you have. Vamos con la siguiente, the next one. Okay, Jason and Mila. ¿Cuál sería el verbo to be? Jason and Mila. Are not. Aren't. Yes. Aren't. Exacto, aren't. Recordemos que cuando tengamos dos personas, siempre vamos a utilizar are. Ahora tenemos today. Today, ¿cuál sería el verbo to be? Is hot. Today is hot. Okay, let's see the next one. ¿Cuál es el verbo to be? Easy. ¿Cuál es el verbo to be para esa? I am not tired. Okay, very good. Y tenemos la última. ¿Cuál sería el verbo to be para esta? It is a hotel. Okay, very good. Vamos con la última, the last one. You and Sheila, ¿cuál sería el verbo to be? Are. You and Sheila are in the classroom. Siempre que tengamos usualmente el and, y vamos a utilizar el are. Así que siempre que veamos el and, siempre vamos a utilizar el are. Okay, guys, ahí está. Entonces, that was just a practice, right? A review of the previous topic. Vámonos entonces a la clase de este día. No se le vaya a olvidar. Veamos a quién le toca este día. No sé si revisamos las fechas, guys. Solo reviso quién le toca este día. Quiero ver. Este día le toca a Marvin Jiménez. ¿Está Marvin? Ok, no está Marvin. Ok, y nos veríamos hasta el 9 de... Hasta el 9 de agosto, ¿verdad? Okay, eso para que lo tengamos en cuenta también. Ok, entonces vamos a la presentation, guys, de este día, el tema de este día. Ok. Este día vamos a estudiar, guys, lo que son las yes, no questions and short answers. Ese sería el tema, yes, no questions and short answers. Okay, let's see. Okay, pero antes vamos a estudiar vocabulary. Vocabulario siempre es necesario cuando estamos utilizando el verbo to be. Tenemos el adjetivo. Los adjetivos son aquellos que nos indican cualidades o descripciones de personas. Entonces tenemos el primero, adjective, que sería anxious. Por ejemplo, I am anxious. Soy una persona ansiosa. Anxious. I am. Are you anxious? Rosa, are you anxious? ¿Es usted ansiosa? Are you anxious? Yes. Okay, yes, I am. Okay. Yes, I am. Thank you, Rosa. Tenemos el siguiente, kind. Kind significa como amable o, sí, más que todo amable, kind. You are so kind. Kind. Tenemos el siguiente, bad tempered, mal temperamento, bad temper. Ok, now guys, repeat after me, please. Anxious. ¿Los escucho? Anxious. Anxious, one more time, please. Anxious. Ok, anxious. Kind. Kind. Bad tempered. Bad temper. Okay, thank you, Gabriela. Can you read, please? Anxious. Mm-hmm. Kind. Mm-hmm. Bad temper. Excellent, thank you, Gabriela. Let's continue with the next exercise. Tenemos el siguiente objetivo que es cheerful. Cheerful es una persona animadora. Cheerful. Are you cheerful, Carlos? Are you cheerful? ¿Es usted cheerful? Are you cheerful? No, I'm not. No, you are not. Okay. What about you, David? Are you cheerful, David? So. Sometimes. Okay. Sometimes. Okay. Tenemos el siguiente que es messy. Messy. Messy es alguien desordenado. Messy.
Ok, a la mayoría, no todos, algunos hombres son muy messy, very messy. What do you think about that? Veamos. What do you think about that, Javier? Do you consider that all men are messy? ¿Considera que todos los hombres son desordenados? ¿O las mujeres somos más desordenadas, somos más messy? Que, los hombres. Los hombres. Ok, sí. Let's see. Marvin, what do you think, Marvin? Okay, thank you, Javier. What do you think, Marvin? ¿Será que son los hombres o son más messy las mujeres? Hello, Marvin. Los hombres. Los hombres son... Ok, los hombres, sí. What do you think, Selena? ¿Qué crees? ¿Que los hombres son más messy o las mujeres? Creo que... Bueno, hay hombres que sí son ordenados. Yo he conocido. Sí. Y hay mujeres que son... no me incluyo porque no sé. Pero sí hay mujeres también que somos desordenadas. Sí, verdad. Sí. Half and a half, ¿verdad? Half and a half. 50-50. Ok, thank you, Selena. Tenemos el siguiente adjetivo que es friendly. Que es friendly es aquella persona que es muy amigable, friendly. A friendly person. Okay, repeat after me, guys. Cheerful. 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 Messy. Messy. Friendly. 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 Ok, Grace, please. Me ayuda a leer, Grace. Cheerful. Messy. Okay. And friendly. Perfect. Thank you. Very good. Let's continue with the next one. Can I continue? ¿Puedo continuar, guys? Yes. Yes. Gloria, ¿estamos bien, Gloria? ¿Puedo continuar? Can I continue? Yes. Okay. Sí, excelente. Yes. Okay. Thank you. Sigamos con los siguientes adjectives. The next adjectives. Tenemos beautiful. Beautiful. Lo vamos beautiful. A utilizar. Yes, thank you. Beautiful lo vamos a utilizar cuando digamos que una mujer es bonita. Beautiful. Tenemos el siguiente adjetivo que es lo opuesto. Ugly. Feo o fea. Something horrible, right? Ugly. Y tenemos el siguiente adjetivo que es cute. Cute es algo como cuando vemos a los conejitos, tienen como... Son como algo adorables. Adorable. Cute. Exacto, cute. Ese serían los adjectives. Ok, tenemos beautiful, ugly, and cute. Ok, me ayuda a leer, Walter. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Sí? A leerlos. Los... Sí, a leerlos. Sí, los okay. Adjetivos. Beautiful. Ugly. Cute. Okay, thank you. Very good, Walter. Okay, Javier Ruiz, please help me. Sí. Beautiful. Ugly. Cute. Cute. Muy bien. Cute. Muy bien. Cute. Tenemos ugly. Repeat, Javier, please. Ugly. 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 Cute. Cute. Perfect, thank you. Okay, Gloria, please, me ayuda a leer, Gloria. Hola, hola, Gloria. Hello, hello. No sé si me escucha, Gloria. Sí, ya la escucho. Okay, me ayuda a leer. Beautiful, ugly, cute. Okay, repitamos, Gloria, ugly. Ugly. Okay, perfect. Ugly. No. Ugly, yes. Okay, ugly, okay. Thank you. Vamos con los siguientes adjectives. Ok, tenemos los siguientes adjetivos que son handsome. Ese se utiliza bastante. Handsome, ok, handsome. En el caso de handsome lo vamos a utilizar cuando sea para hombre. Handsome, handsome. Tenemos el siguiente que es attractive, atractivo, attractive. Luego tenemos pretty. Pretty, que también significa como bonito, bonita, pretty, pretty. También podemos utilizarlo así. No sé si han visto la película Pretty Woman, mujer bonita, Pretty Woman. Pretty Woman. De ahí viene, Pretty Woman. Ok,
No sé si hay dudas, guys, questions. Tenemos, no sé si alguien quiere leer. Who wants to read, guys? Volunteers. Yo. Who says me? Yo. Oh, Carlos. Okay, Carlos, is it you? Handsome. Attractive. Yeah. Pretty. Pretty, excellent, Carlos. Very good. Okay, guys, ahí está el vocabulario de este día. Okay. No sé si alguien que iba a copiar. Yes. Vaya, les dejo ahí entonces para que. Yes, yeah. Okay. Attractive, pretty. Attractive para mujer. También para hombre y para mujer. Attractive. Y pretty es bonito o bonita. Pretty, sí. Okay. Pretty. Teacher, I have a question. Tell me. Si pretty lo vamos a ocupar como bonita o bonito, beautiful como que lo ocupamos. Beautiful lo vamos a utilizar en el caso de cuando estemos describiendo a una mujer. Beautiful. Porque sí. Yo pensaba que pretty era como precioso o preciosa o... También, sí. También precioso, preciosa, también bonito, bonita. Ok. Handsome lo vamos a utilizar con el caso de los caballeros. Handsome, guapo. Okay. Guapo. Elegante o algo así, no. Guapo, de apariencia. Guapo. Ok. Okay. Teacher. Ok, ¿sí? Y para lugares o... cosas que sean como relevantes, que llamen la atención. Esos ya serían otros adjetivos. Podemos utilizar, por ejemplo, wonderful, que sería como un lugar maravilloso. Tenemos otros adjetivos que los vamos a ver más adelante. Okay, thank you. Por ejemplo, si queremos decir, por ejemplo, un lugar bonito. That was a nice place también. Nice, lo podemos aplicar. O that was a very good place. Eso también lo vamos a ir viendo. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Ok, guys, let's continue. Ok, thank you. Bien, entonces, cuando estamos estudiando el verbo to be, guys, estamos utilizando también los personal pronouns. Los personal pronouns, los que ya conocemos, ¿cuáles son los personal pronouns, guys? Ayer los estuvimos estudiando. Sí. Tenemos I. Tenemos you. We. Okay. Tenemos he. Tenemos, hay un orden. Siempre hay un orden también con los sujetos. She. It. Y luego tenemos we. You. Y they. Estos nos pueden ayudar a reemplazar los nombres. Ok, por ejemplo, Charles. Charles puts the books on the table. ¿Qué pronoun podemos utilizar para reemplazar el nombre de Charles? He. 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 He, ¿verdad? He. Ok, vamos a utilizar he. Estamos hablando de él. What about the children? The children. Los niños. They. Vamos a utilizar they. Muy bien. Ok, ¿puedo continuar? May I continue? Yes. Yes? ¿Puedo yes. continuar? ¿Sí? Yes. Okay. Let's continue. Les voy a tomar una captura y se los agrego al grupo de WhatsApp, ¿ok? Thank you. Ok. Tenemos entonces... el siguiente, acá me faltó la oración. Monique sings beautiful. Monique, ¿cuál sería el subject pronoun? Que podemos reemplazarlo. She sings beautiful. Exacto. Vamos a decir, vamos a utilizar entonces she, ¿verdad? She. Ya que lo reemplaza. What about James? James. She. ¿Qué subject pronoun lo podemos reemplazar? She.
Sí. Sería, perdón, escuché un she por ahí. He. Sería he, porque estamos hablando de él. Si yo tengo por lo menos el sujeto, los sujetos de my friends, ¿por cuál subject pronoun podemos reemplazarlos? My friends. They. Lo podemos reemplazar por they. They. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, my sisters, ¿por cuál lo puedo reemplazar? Sí. We. No. We. My sisters. Yes. We. Oh, she's and she. Estoy my hablando de ellas. Estoy hablando de ellas, de mis hermanas. They. Sería de muy bien. Pero si estoy hablando de my brother and I, si estoy hablando de my brother and I, ¿por cuál lo puedo reemplazar? We. Hey, we. Por we, exacto, porque me estoy incluyendo. My brother and I, mi hermano y yo. ¿Ok? Eso es solo porque siempre lo vamos a ver con el verbo to be y es importante saber cuándo va cada uno de los subject pronouns. ¿Ok? No sé si hay dudas, guys, questions. ¿No questions? No. No. Ok, vamos a continuar. Entonces, solo les voy a compartir la última parte, porque quizás algunos no logramos copiarlo. Ahorita se los comparto en el grupo. Give me just a moment. Vamos, let's see. Okay, let's continue. Ahí está. Ok, vamos a hacer esta práctica. You are going to ask your classmates the following questions. For example, what is your name? Where do you work? What do you do at the company? I'm going to write my own example, writing my own information. In the first one, what is your name? My name is Joyce. The second one, where do you work? Okay, I work at the American, no, at the American school. Then we have, what do you do at the company? I am a teacher. I am a teacher. Okay, ahora ustedes le van a hacer la pregunta a uno de sus compañeros. I'm going to start with Gabriela. Okay, Gabriela, what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Gabriela? My name is Gabriela. I work at, how do you say for Matthew? Drugstore? Drugstore? Muy bien. Okay. Drugstore. I work at drugstore. Drugstore, muy bien. And I am, how do you say dependiente? Dependent? I am dependent, okay. I am a dependent store, digamos. Yes. Okay, I am a dependent store, okay. Muy bien, ahora usted, Gabriela, le va a hacer las preguntas a cualquiera de sus compañeros. Now you're going to ask the question to any of your partners. The questions of Gabriela, okay. ¿Para quién, Gabriela? To whom? Grace. Grace, okay. Grace, hello, Grace. Hello. Mm-hmm. My name is Grace. Okay, I'm sorry, Grace. I'm sorry, Grace. Gabriela is going to ask you and then you answer. Okay, go ahead, Gabriela, okay. Please. Okay. What is your name? My name is Grace. Where do you work? I work in the pharmacy. What do you do at the company? And the boss junior. Okay, now Grace, please ask the question to another student. I'm question Rosa Hilda. Rosa, Rose, hello, Rose. Rose, hello. Okay, go ahead, please. Okay, what is your name?
My name is Rosa. Oh, teacher, si puede mover el cuadro, gracias. Cross. Where do you work? I work in pharmacy. What do you do at the company? Persons manager. Okay, very good. Thank you, ladies. Rose, please choose another person and ask the questions. David Rodriguez. Yes. What is your name? My name is David Rodriguez. Where do you work? I am work in Dollar City. What do you do at the company? I am at the warehouse manager. Okay, David, choose another person and ask the questions, please. Okay. Marvin Jimenez. Okay, Marvin, go ahead. Okay. What is your name? My name is Marvin Jimenez. Where do you work? I work at the TLA group. Okay. What do you do at the company? I am warehouse manager. Okay, Marvin, choose the last person, please. The last person. Carlos Hernandez. Okay, Carlos, go ahead, please. Marvin. Okay, what is your name? Carlos. Where do you work? I work in Etesal. Okay, what do you do at the company? Technician of substation, I don't know. Okay, you work in a station. Técnico en subestaciones. Oh, in a technical station, okay. IT support, como IT support. Yeah. Ah, okay, IT support. IT support. IT support. Okay. Oh, okay. Como en tecnología, ¿verdad? Circuit breaker. Breaker. ¿Pero es algo relacionado a la tecnología? No. Sí. Ah, vale. Yes. Technology support, let's say. Okay, IT support. IT support. Ok, guys, thank you. Solo una cosa, tengamos cuidado cuando nos hacen la pregunta, where do you work? No podemos decir, I am work. Okay, esto sí, nunca lo hagamos porque es incorrecto. I am work, no, solo decimos, I work, ok? I work in a company, I work in a drugstore, I work in a school, etc. Pero no, I am work, ok? El otro es TLA, TLA, okay, TLA, okay, no sé si hay dudas, guys, questions. Okay, let's practice, one more. Okay, excuse me. Sí, hola, sí. What does it mean, TLA? TLA, creo que lo dijo alguien, creo que eran de la compañía donde trabajaba, pero escuché que me dijeron TLA, entonces por eso lo estoy corrigiendo, TLA. Pero no sé quién lo dijo. TLA Group. Oh, TLA Group, ok. Esa es como la compañía, TLA Group. Ok, estamos bien, guys. Let's continue. Let's continue then with the information we have. Ok, we are going to practice this dialogue, right? I'm going to read it for you, and then you are going to do it with your partner. What are we going to do? I'm going to give you several minutes for you to read it and you are going to present it here. Lo voy a leer primero y luego ustedes se lo van a aprender, guys. Vamos a trabajar en los breakout rooms y lo van a decir acá. Al final vamos a elegir quién lo hizo mejor, ¿ok? So, pay attention.
Y si hay alguna palabra, let me know because I can help you with that. Okay, it says, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diane Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm the salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay. No sé si hay duda con alguna palabra que la queramos pronunciar. Any word, guys? Todo. Okay, it is. Okay, repeat after me, guys. Si podemos activar los micrófonos para que lo podamos. Okay. Okay. Hello. 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 I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. No sé, creo que hay algún problema. No, she isn't. ¿Hay alguna diferencia? No, sí. Okay. No sé si. Yes. Permítame, no sé. Hola. No, cualquier. Ahí está. Parece que alguien tiene como. El vientre, ¿no? El problema con el sonido. Okay. Como que hay interferencia. Sí, como que hay interferencia con el sonido. Ok. Entonces, sigamos, guys. No, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana. She is Mrs. Diana. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Ok, ahí estamos, guys. Vamos a irnos entonces a los breakout rooms. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Le voy a dar unos, son las 8:33, a las 8:40, guys. Creo que estamos listos, ¿ok? Si es que menos. Si le podemos tomar una captura a eso, si no, se los comparto en el grupo. Ayúdame, tomarle una captura. Ok. Si no, podemos encontrar el libro. Aquí está también, guys. Ok, vámonos entonces a los breakout rooms. Y recordemos, right, de memoria, y al final vamos a elegir who did it the best. Okay, let's go. Let's go. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp el diálogo por si no lo tenemos, ¿ok? Ok. Let's go. Entrar en sesión en el grupo. Javier, Marvin, you're still missing. ¿Qué pasó, Javier? Hola, hola. Marvin, ¿qué pasó? What happened? Veamos, Marvin. ¿Qué pasó, Marvin? Okay, ahí estamos.
Okay. Hello, guys. Questions? ¿Tenemos preguntas? Questions? Por el momento, no, teacher. Ahorita vamos. Le quiero compartir el diálogo porque no lo tiene Gloria. Bueno, ya está en el grupo de WhatsApp también, Gloria, si lo quiere también ver ahí. Lo puedo pasar, pero para pasarlo, como solo el teléfono tengo. Solo abre WhatsApp, no pierde la sesión. Ok. Uh-huh. No hay problema. ¿Cómo hago? Si no, Gloria, deme un segundito, se lo voy a compartir. Sí. Va a estar bien, mejor. No, okay. Tal vez se salió. ¿Gloria? Hola, Gloria. Si quiere permanezca en la sesión, Gloria, lo va a compartir. ¿Sí? David. Va a compartir David. Hola. Okay. Hola. ¿Qué hace Gloria? Ok. Ahorita lo voy a compartir, dame un segundito.
Okay, guys, are you ready? Walter, Aniela, and Gabriela, are you ready to be the first ones? Yes? Yes. Okay, who wants to be the más first? Más o menos. Más o menos. Who wants to be the first one? I have, okay, let's see. Walter, give me a number from 1 to 7. Un número del 1 al 7. Walter. El 4. Number 4, okay. The number 4. Number 4, let's see. Todavía no están acá. Okay, solo 10 segundos les quedan, ya van a entrar. Sería entonces Carlos and Selena Margarita. Veamos si ya están acá. Ah, sí, ya se están uniendo. Okay, Carlos, mire, thanks to Walter. Usted va a ser el primero en participar con su pareja, Walter. Walter and Selena. Okay, con la persona que estaba era con Aniela Martínez, no sé si ya. ¿Aniela? ¿O usted quiere ser el primero, Walter? No, o sea, no, no, no. Yo estaba con Carlos. Me acabo de equivocar, ajá. No. No, usted me dio un número. Ese grupo es el que va a pasar ahorita. Está conformado el grupo 4 por Carlos y Selena. Me parece. Entonces, Carlos, estamos listos. Carlos, hello, hello. Yes, are you ready? Okay, I'm ready. Listo. Vale, les pido que pongamos atención, guys, porque al final ustedes van a votar. Ok, por los candidatos. Let's try, let's give a try. Vamos a intentarlo, Selena, ok. Va, está bien. Ok, let's go. Ya. Yes. Yes. Hello, I'm Selena Rodriguez. Hi, Selena. I'm Mr. Carlos Hernandez. Nice to meet you. Y ya no me acuerdo. Es que había unas palabras que me confundí. Uh-huh. Pero... Okay. Hasta ahí. Nice. Nice to meet you too, creo. Uh-huh. Hasta ahí, guys. Until there. Hasta ahí. ¿O no? Sí. Okay, bueno, está bien, ok, está bien. Ok, guys, del 1 al 10, ¿qué puntaje le damos a Selena y a Carlos? Escribámoslo en el chat, por favor. Escribámoslo en el chat, puede ser del 1 al 10, por ejemplo, un 9, un 10, un 8, un 7, menos, 6. Menos, claro. Marvin says one. Really, Marvin? Gracias, gracias, thank you. Rosa says three. Veamos cuánto puntaje van a obtener. A ver. Ah, David. Gracias por... David says ten. Ok. Javier says six. Muy bien. Cinco, no seamos malos. Ok, very good. Ok, Selena y Walter, de los grupos del 1 al 6, me menciona 1 excepto 4. ¿Quién sería? 1. El 1 está conformado por David y Gloria. ¿Estamos listos? David y Gloria. Ready. Gloria. Okay, let's go. Gloria, Gloria. Salió corriendo. Ahí está, Gloria, ahí está. Vaya, Gloria, vamos a hacer. Escucha, Gloria. Hola, hola, Gloria. Gloria. Salí, ya. No, no, no. Solo no. Me puede poner la pantalla, por favor, que no, que no. ¿Sí? ¿No? Sí, le escucho. Sí. Va, ok, Gloria, le voy a compartir. Sí, va, ahorita, ahorita, ahorita. Ahí va, Gloria. Ajá. Va, comencemos, Gloria. Ok. Hello, I am Ana Trujillo.
Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is Miss, no, Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Excelente. Excelente, Gloria. Le damos, ¿cuánto le damos del 1 al 10, guys? How much? Vamos a escribirlo en el chat box. Walter says 9, okay. Marvin says 20, okay, very good. Aniela says 10, Javier 8. Alejandra, 10,000. Okay, that's a lot. Okay, excellent, Gloria and David. Good job. Okay, solo algo bien importante, guys, es con respecto a estas dos palabritas que las vimos en el diálogo. Tenemos una que dice, está así, y la otra que está de esta forma. Esta la vamos a pronunciar como Miss. Que significa señorita. Señorita, okay. ¿Verdad? Mi. Señorita. Miss. Cuando es con MRS, ese es como para la persona que ya está casada, señora. Okay. Señora. Entonces, esa la vamos a pronunciar como Miss. Missis. Cuando es Miss, MS es Miss. Miss, exacto. Así lo vamos a pronunciar, ¿ok? Okay. Y cuando tenga MRS, sería Mrs. Okay. Y cuando tengamos, por ejemplo, Mrs. Señora, cuando tengamos solo MR, se lo vamos a pronunciar como Mr. Y lo vamos a utilizar en el caso de los hombres, señor, Mr. Okay. Okay, thank you. The last group, please, David and Gloria, un número del 1 al 7, a number from 1 to 7. Mister, okay. Mm-hmm. Yes? ¿Qué número? Gloria, diga usted. Okay, Gloria, un número del 1 al 7. 7. El número 7, ok, sería entonces 7. Ok, 7. Gabriela, Saraí and Marvin. ¿Sí? ¿Sí? ¿Gabriela? 7. Okay. Ok, Gabriela. Let's go, Gabriela. Marvin, go ahead. I'm Gabriela Escobar. Ok. Hi, Anna. I'm Mr. Marvin, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she is not. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Marvin. Okay, guys, very good. Gabriela and Marvin. ¿Cuánto puntaje le podemos dar a Gabriela and Marvin, guys? Escribámoslo en el chat, please. 1,000. Okay, 9.9. 10, 9. Okay, Selena says 10. 6.5, Grace, okay. Okay, a 10, we have a 10. Parece que los ganadores son David and Gloria. Good job, guys. Excellent. Esto, Gloria, Bárbara. ¿Qué es? Ahí está, sí, ahí está Gloria. Ok. Sigamos entonces, guys, con la clase de este día. Y eso es para que repasemos un poquito la pronunciación, el verbo to be y lo que hemos estado estudiando. Ok. Ok. Let's continue entonces, guys.
Ok, yes. Vamos a hacer este ejercicio de listening. A veces el listening es algo que a veces nos cuesta un poquito al principio cuando estamos aprendiendo inglés. Pero usualmente el listening es solo de práctica, guys. Solo practice, practice and practice. No existe otra, una mágica forma, solo practice. Ok, entonces vamos a hacer este listening. Dentro del listening vamos a escuchar esta palabra, a social butterfly. Y ese social butterfly significa a alguien que le gusta estar alrededor de las personas. Ese es a social butterfly. Tenemos el ejemplo. She is or she's a real social butterfly and always seems to make friends so easily. Ella es una persona sociable y siempre parece ser amigos fácilmente, ¿ok? Esa sería la palabra que vamos a encontrar en el listening. No sé si hay dudas. Questions? Social butterfly, social butterfly. Ok, vámonos entonces a listening. Listening. Voy a buscar mis dentes. Ok, ¿estamos listos? Yes. Ok, let's go. Yes. Si me ayudan con los micrófonos, guys, para que todos podamos escuchar el listening. Okay, me ayuden, please, con los micrófonos. ¿Todavía hay alguien por ahí? Okay. Todavía, veamos. Bueno. Todavía escucho. Ahí está. Ok, vamos entonces, guys, al listening. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States 3 years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there, too. Okay, one more time. La segunda vez, guys. Let's go. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States 3 years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there too. Okay. One more time, guys. Or is that okay? Una vez más o estamos bien? One more time. One more time. Okay, let's go. One more time. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States 3 years ago. Wow.
It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there too. Okay, let's go. Let's see. The first one. What is the first one? What is the woman's name? ¿Cuál es el nombre de la chica? What is the woman's name? Jenny. That's right. It is Jenny. Okay. Where is the woman from origin? Argentina. Very good. What about how long did the men live in California before they moved overseas? Eso está un poco tricky. 7 years. Seventeen or ten years. 10 years. Okay, who says 10? Levanten la mano los que dicen 10. Creo que la podemos levantar virtualmente. ¿Se les aparecerá por ahí? El icono, creo que por ahí les ha de aparecer. Porque no los puedo ver a todos. Ok, Walter. Ok, ya tengo uno, Walter. 2. Ok. Que dicen 10. Ok, 10. Who says 10? Alejandra says 10. Ok, who says 17? ¿Quién dice 17? Ah, perdón, no era eso. Ok, 17. Ok, Alejandra says 17, muy bien. Ok, vamos a ver 17, la mayoría dice 17, veamos entonces 17. Let's see. Oh no, it is 7. Ok, 7. I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. What is the man studying? ¿Qué está estudiando el boy? Psychology. Psychology. Okay, very good. What about, what is the woman's job? What is the woman's job? A computer, computer programmer. Okay, Vamos a ver. No, it was a sales representative. Yes. Okay, tenemos, les voy a, por eso me encanta este sitio porque les da el script para que lo podamos leer together. Okay, lo vamos a leer, vamos a escucharlo nuevamente. Y ustedes me ayudan a leer, okay? Okay, let's listen y yo les voy a ir guiando. Okay, let's go. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States 3 years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there too. Okay, ¿alguna pregunta, guys? ¿Alguna pregunta? Questions about vocabulary, quizás alguna palabra nueva. Any questions about vocabulary? La palabra de cómo. Spend. We spend. Okay, escuché spent. We spent 10 years in Korea, Germany. Okay, ese es el verbo en pasado de cómo pasar el tiempo con la familia. Spend time, spend the family. Ese es un verbo, spend. Acá, spend. Es el verbo pasar tiempo con alguien. I spend time with my family, with my friends. Okay, ese es el verbo. Lo vamos a ver más adelante, el pasado, ¿verdad? Es el spend, una actividad que hicimos en el pasado. Yo disfruté tiempo con mi familia, spend.
Okay, no sé si hay otra palabra, guys. Any other word? ¿Alguna otra palabra? No. Mostly. Mostly, 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 yeah. Mostly significa mayormente. Mayormente pasé las vacaciones con mi familia. Mostly I spent my vacation with my family. O la mayoría de veces también. Mostly. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra? No. Esas nos van a servir mucho por el vocabulary, a lot. Teacher, yo tengo una. ¿Sí? Overseas. Overseas, o... overseas, yes. Overseas es como cuando usted viaja bastante alrededor de los países, overseas. Eso es más que todo el significado de overseas. Thank you. Okay, you're welcome. ¿La otra, guys? Any other? No. Ok. Exterior también, ¿verdad? Cuando pasamos mucho tiempo en el exterior. Okay. Ok. Let's continue then, guys. Let's continue. Esta es una página, la misma que les compartí ayer. Muy buena página para que podamos mejorar el listening. El listening, si lo escuchamos un diálogo todos los días, créanme que cuando lleguemos al nivel avanzado, van a ver cómo les ayuda el listening. Ok, let's continue then, guys. Vamos a continuar entonces. Y vamos a la grammar section de este día, que son las yes, no questions, utilizando el verbo to be. El día de ayer estábamos viendo las oraciones afirmativas y las negativas. Ok, en este caso vamos a ver las oraciones en pregunta, utilizando respuestas cortas. Por ejemplo, en español le puedo decir, Marvin, ¿estás casado? Marvin. Sí. Ok, entonces para hacer esa pregunta, vamos a utilizar el verbo to be. Are you married? Married. Are you married? Y Marvin me respondió, yes, yes, ¿verdad? Yes. Yes, I am. Ok, yes. Yes, are you married? Yes, I am. En el caso que no lo estuviera, ¿verdad? Yes, I am. Sería, yes. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Ok. El apóstrofe. No, I'm not. Entonces, para hacer una pregunta, lo que vamos a hacer es utilizar el verbo to be al principio. Por ejemplo, tenemos are you Carlos? ¿Es tú Carlos? Is she a manager? Tenemos el verbo to be al principio. Solo esperamos una respuesta de estas preguntas, o un sí o un no, respuestas cortas. Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are you bosses here? Y la respuesta que, como les decía, solo queremos un sí o un no, yes or no. Yes, I am, or no, I'm not. Yes, she is, or no, she isn't, or no, she's not. Y así, serían esas respuestas cortas. Ok, no sé si hay dudas de cómo hacer las questions. ¿Questions? ¿No? Ok. No. Ok, entonces yo hago la pregunta y luego ustedes se las hacen a sus compañeros. Ok, Javier, are you tall, Javier? Are you tall? ¿Es usted alto? Are you tall? Yes. ¿Yes qué? ¿Yes? ¿Yes qué, Javier? Yes. ¿Yes? Yes. I am. Yes. I am. Yes, I am. Ok, ahora usted le hace una pregunta a, veamos, a Annie Martínez, please, Annie Martínez. Are you? No, no, no. Okay, Javier, una pregunta. Are you? Sí, sí, sí. ¿Sí? Uh-huh. Are you, Ana? Are you Ana? Muy bien. Are you Ana? No, I'm not.
No, I'm not. Okay, ahora usted, Annie, hace la pregunta a Grace, please. Grace, are you manager? Yes, I'm manager. Yes, I am. Muy bien. Yes, I am the manager. Okay, Grace, please. Ahora usted le hace la pregunta. Now you're going to ask the question to Rosa. To Rose. Are you colleagues? Are you colleagues? Mm-hmm. Oh, perdón, teacher. ¿Qué significa colleagues? Colleagues son los compañeros de trabajo. Ah, colleagues. Yes. Yes, I am. Yes, okay, I am, oh, yes, we are, en el caso de que estemos varias personas. Okay, no sé si hay dudas, guys, acerca de cómo hacer preguntas, respuestas, algo bien importante que tenemos que completar la oración. No solo vamos a decir yes o no, vamos a responder yes, I am o no, I'm not. Yes, she is o no, she isn't. Tiene que ser completo, okay? Pero en el caso que, por ejemplo, mi pregunta, yo contesté, yes, I'm a manager. Esa sería ya una respuesta larga. Esa sería una respuesta larga, exacto. También se puede, sí. Ok, no sé si hay más dudas, questions. Questions, no. Ok, vamos entonces a practicar, guys, this topic. Vamos. Un momento. ¿Está? Ok. Entonces, básicamente lo mismo. Tenemos la de la oración afirmativa, la hacemos en pregunta, solo tomamos el verbo to be y se lo agregamos al principio, en el caso que tengamos una oración afirmativa. Ok, let's continue. Okay, vamos a hacer entonces este ejercicio. Ok, together, let's see. Veamos. Carlos, please. Oh, no, Carlos, you are safe. You are safe. Let's see. Alejandra, please. Okay. Okay, Alejandra. Hola. ¿Me ayuda, Alejandra? Can you help me? Hello, Jennifer. Hello, Jennifer. Hello. Tenemos que seleccionar una palabra de las que tenemos en los paréntesis, Alejandra. Okay, ¿me ayuda a leer, Alejandra? Hello, Jennifer, how are you? Okay, thank you. Me ayuda, por favor, Carolina. Carolina. Hello. Okay. I'm fine, thanks. Okay, I'm fine, thanks. Muy bien, Carolina, thank you. I'm fine, thanks. La siguiente, por favor, me ayuda Marvin Flores. ¿Sería am o sería it's? ¿Qué sería en ese caso? ¿Marvin? Sí. ¿Qué sería en ese caso, Marvin? ¿Sería? Ok, sería I'm sorry. Ok, thank you, Marvin. Ok, la siguiente, please, Walter, his or its, ¿cuál sería en ese caso, Walter? His, David Molina. Ok, he is David. Ok, tenemos la pregunta, what's your name again, ¿cuál es su nombre otra vez? En este caso vamos a decir, it's David, es David, ok, it's David. Ok, porque le está haciendo la pregunta a usted, ¿verdad? Imaginemos que usted es David. Usted entonces solo va a decir, ah, es David. Entonces sería it's. Ok, thank you, Walter. El siguiente, me ayuda, please, Gabriela. That's right, David. ¿Cuál sería? This is or am? Am. Ok, this. Okay, this. ¿Cuál sería en ese caso? Ok, exacto, Gabriela. Sería is, right? This is Sarah Corner. Ella es, aunque no estemos utilizando she, guys, pero esta es otra forma para decir ella es o él es. Ok, esa es la forma. This is Sarah Corner.
Ok. Let's see. Me ayuda con la siguiente. David, please, can you help me? Sería she's or he is. He's. She is. Ok, porque estamos hablando de Sarah Connor. Sarah Connor. Muy bien. Thank you, David. Vamos con el siguiente. Selena, please. Hi, Sarah. Sería I'm nice to meet you o sería it's nice to meet you. I'm nice to meet you. I am nice to meet you o it's nice to meet you. It's. Okay, muy bien. Thank you, Selena. It's nice to meet you. Very good. Tenemos al siguiente. Me ayuda, please. Javier Ruiz, please. Hi, David. I think. Sería your or am? Your. Okay, muy bien. No. Javier. Okay, your. Sería your, right? My English class. Tú estás en mi clase. Sí, sí. Okay, thank you. Y por último, the most difficult one. Carlos, go ahead. What is the answer? Me? Yes, Carlos. What is la respuesta? Hey, yes, I am. Yes, I am. Okay, very good. Okay, ahí estamos. No sé si hay dudas, guys. Questions? No questions? Okay, let's continue. Okay. Okay, en este caso, guys, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ya sea el plural del verbo to be, de acuerdo si es una pregunta negativa o si es una pregunta, right? Okay, entonces tenemos la primera. They, ¿qué sería? ¿Qué verbo to be sería para ese? They are. Muy bien. They are. Tenemos, they are receptionists. What about you? Tenemos el not ahí, sería una negativa. ¿Cuál sería acá entonces? You are not. Okay. También eso está bien. You aren't or you are not. Las dos están bien. Susan y Marcos. Are. Tenemos que está en negativa. ¿Cómo sería entonces? Si está en negativa, aquí está el not. Is not. Are not. Escuché un is por ahí. They are. They are not. ¿Qué verbo to be utilizaríamos con Susan y Marcos? They are. Exacto. Are not. Susan y Marcos no son colegas. Ok. What about we? We? We are accountants. We are Carla and Sandra. Y la ahí escuché que me dijeron are también en esta, ¿verdad? Are. Y what about this one? They. They are. Muy bien, sería they are. Ahora, yo quiero hacer preguntas de estas oraciones, guys. ¿Cómo las puedo hacer? Por ejemplo, la primera dice, they are receptionists. ¿Cómo puedo hacer la pregunta? Are they? Muy bien. Are they receptionists? Muy bien. What about number two? You are not. ¿Cómo sería la pregunta? Are you not supervisor? Ok, esa es una... Una pregunta en negativo. Esa es una pregunta en negativo. ¿Se puede hacer? La pregunta. Aren't. Exacto. Aren't you supervisors? También la podemos hacer en negativa. Ok, aquí no les he puesto. Ok. De la cuatro, number four. We are accountants. ¿Cómo sería la pregunta? Are we accountants? Muy bien. Y la respuesta de are we accountants, ¿cuál sería? Yes, I am accountant. Mm. No. We are. Yes, we are. Exacto. Yes, we are. Y si es negativa, no.
No, we aren't. Ok, very good. Vamos a trabajar entonces en los breakout rooms, guys. Vamos a hacer los siguientes ejercicios together. This is for you to practice, right? Ok. En la primera parte, vamos a, de acuerdo al signo que tengamos acá, vamos a hacer ya sea en afirmativa o en negativa. Por ejemplo, en el primer ejemplo acá, tenemos un signo en positivo. Entonces la pregunta sería de esta oración, is that an old picture? Y como es afirmativa, vamos a responder, yes, it is. Yes, it is. Como tenemos negativo acá, vamos a responder de forma negativa. ¿Ok? No sé si hay dudas con la parte B. No. 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 Verb to be. Verb to be, siempre verb to be. Algo importante, guys, es que vamos, cuando veamos, por ejemplo, the apples, podemos reemplazarlo por un sujeto. ¿Ok? Lo podemos reemplazar por un subject pronoun. También lo puedo hacer. Ok. En la siguiente parte, section C, vamos a hacer preguntas. Vamos a ordenar las palabras que tenemos acá. Ok. No sé si hay dudas. Y de una sola vez las vamos a contestar. Parte C, vamos a ordenar y vamos a contestar las preguntas. Ok. Ok. ¿Dónde lo podemos trabajar? En un documento Word, guys, y ese lo vamos a dar. No sé si hay dudas, questions. Perdón, dijo, vamos, podemos trabajar en un documento Word, ¿y qué? Y lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Y si yo estoy en mi teléfono? Podemos tomarle una captura, Grace, y esa la podemos agregar. Ok. Ok, ok, no sé si hay más dudas, guys, questions. También podemos tomar una captura si estamos trabajando del cuaderno también. Ok. Ok, vámonos a breakout rooms, si podemos tomarle una captura, si no ya se los comparto en el grupo de WhatsApp. Ok, let's go. Se los comparto entonces en el grupo de WhatsApp. Let's go, guys. Y rápido pasa el tiempo. Let's go. Si tienen dudas, you can call me too, guys. Okay. Pregunta, ese ahorita lo vamos a mandar. Cuando lo hayamos terminado, creo que fue Walter. Okay. Sí, yeah, Walter. Well. Okay. Uh-huh. Okay. Cuando lo hayamos terminado, okay? Thanks. Once you finish. Okay, let's go. Alejandra, Marvin. Carolina, no olvidemos responder.
Ah, ya vamos a salir de la página. Ahorita sigamos. Ok. Yeah. El 3, vea. El 3. Dice, these books. Ok, hello, hello. Hello. Ah, ya nos está llamando. Ya. No. Hello, solo ayudarles un poquito. Ah, okay. No se aplica, Gloria. No se aplica. The book. Ok, vamos a hacer la número 2. Vamos a hacer la número 2, David. Okay. Ok. La número 2. Sí. Bien, la estructura la voy a compartir yo ahorita. Voy a compartir la pantalla, ¿ok? Ok. Entonces, tenemos las palabras. Permítanme. Entonces sería, tenemos the apples in the basket are sweet. Uh-huh. La voy a copiar acá. Apples, me la dicta por favor, David. Sí. The apples. The apples in the basket are sweet. In the basket are sweet. Bien. Simplemente cuando hacemos preguntas, lo único que hacemos es tomar el verbo to be de la oración. En este caso, ¿cuál es el verbo to be? Are. Are. Entonces, lo único que voy a hacer es tomar el are y lo voy a escribir al principio. Are, y luego copio lo demás. Okay. No importa que se repita el are. Ahorita lo quito. Ah, ok. Are the apples in the basket? Y le voy a agregar el signo, que eso es importante. Okay. Are the apples in the basket sweet? Entonces, esto también lo podemos reemplazar por they. Are they are the apples? No, en este caso no. Quedémonos con the apples. No tendría sentido si le agregamos they. Ok. Entonces, no sé si la tengamos así, creo que no, ¿verdad? No la teníamos así. Vaya, entonces siempre el verbo to be para hacer preguntas al inicio. Nada más. Ahora la respuesta, ¿cuál es la respuesta? No, are not. Ahí es algo que muy importante, siempre que respondemos, ahí sí vamos a utilizar los sujetos. Ahí siempre, entonces sería, are the apples in the basket? No, ¿por cuál lo podemos reemplazar? No. It's. Estamos hablando de las manzanas. ¿Qué sujeto podemos utilizar? No. ¿Qué sujeto? Si los sujetos son las manzanas, ¿por cuál lo podemos reemplazar? ¿Por we, you, they, he, she? ¿Y por cuál? He. He they. Es para él. He es para they. Él. Entonces, no. Okay. They, porque estamos hablando de varios. No, they aren't. ¿Ok? No, they aren't. Uh-huh. Así que siempre que respondamos tiene que ir el sujeto. No, they aren't. ¿Ok? Ok. Listo. Ok. Estamos bien entonces. No había problema si le colocamos are not, sino que se puede contractar o decir are not. No, they are not. Sí, está bien. Puede ser la forma corta o la larga. Ok. Uh-huh, está bien. Ok. No sé si hay dudas con los demás. Tengamos cuidado con las respuestas. Ok. Listo, teacher. Thank you. Ok. You're welcome. Ok. Good job, guys. Thank you. Gracias. Está algo difícil. No, Gloria. No está difícil. ¿Y por qué si se refiere a objetos? No se da la misma pronunciación que se le da. Que se dice he. No, es que cada uno de esos se utilizan en diferentes formas, Gloria. Ok. Ok, let's continue, David. Creo que Gloria tuvo problemas. Ok, let's continue. Creo que se le coge. Ok, en esta segunda, teacher, these books are new. Entonces sería, are these books? He. Para objeto. Por ejemplo, para decir lápiz, lápiz, en objeto. Lápiz, ok, sería un objeto y lo podemos reemplazar por otro sujeto. Por ejemplo, lápiz, it. En el caso que solo sea uno, it. Uno. Ajá. Lápiz es. They. Ahí sería they.
Lápices, ¿verdad? En plural. Plural. Uh-huh. En plural. Uh-huh. Singular sería it. It, exacto. Exacto. Ahí, ahí vamos a tener cuidado, David. Acordémonos okay. que en plural vamos a utilizar. I books, sí, tienes razón. ¿Qué sería? Si son they. These books, exacto. Yes, they. They news. Yes, they are. They are. Yes, exacto. Okay, vamos bien, David. Vamos bien. Perfect. Let's continue. Okay. Hello, Rosa, Alejandra, do you have questions? ¿Cómo vamos? Pues estamos avanzando ahorita un poquito. Ok, ¿me comparten? No sé si pueden compartir pantalla o cómo lo estamos trabajando. Yo en el cuaderno lo estoy trabajando ahorita. Ahí está bien. ¿Me comparten igual el en cuaderno? Ahí está bien, me comparten la número 2 para ver cómo vamos, ¿ok? ¿Cuál sería la pregunta? Aren't the apples in the basket are sweet? Are... Aren't. Aren't. Veamos si es aren't la oración. No, en ese caso cuando aparece el signo rosa va a ser la respuesta en negativo. Ah, yo pensé que la pregunta. Okay. No, la pregunta normal. Okay. Entonces sería solamente are. Are, yes. Are the apples in the basket are sweet? Ahí vamos a detener. Are the apples in the basket are sweet, nada más. Are sweet. En este caso, Rosa y Alejandra, vamos a quitar el are, ¿ok? Porque ya lo estamos pasando al principio. Ajá. Entonces lo vamos a quitar, ¿ok? Solo se puede estar una vez. ¿Ok? ¿Y la respuesta cómo sería? Are the apples in the basket sweet? No, they are. No, they are. Perfect, ahí estamos bien. No, they aren't. Very good. Estamos bien. No questions. Very good job. Thank you. Ok, recordemos que la respuesta solo podemos utilizar los subject pronouns, ¿ok? Bien. Ok, okay, good job. Let's continue. Hello, guys. Questions? Vamos. No, vamos mal porque vamos por las 6 ahorita. Alterno, Walterno. Solo vamos por las 6, no hemos hecho las 6. Ah, no, pero van bien avanzados. Hay unos que apenas van en la 2, así que estamos bien. Ah, pues no estamos bien, entonces estamos bien. Ahorita estamos bien. ¿Me pueden compartir la número 2, please? Number 2. ¿Cómo vamos con la number 2? Ah, no, ahí entonces no. ¿La número 2? Yes, number 2. Ajá. They are not. Sería pregunta y respuesta, ¿verdad? Question. Apple in the basket aren't sweet. No. Preguntas. Recordemos que estamos haciendo preguntas. Uh-huh. Vamos, Walter. Yo sé que la tiene. Are the apple in the basket? Yes. Excellent. The apple are, in the are the apples in the? In the basket. In the basket. Yeah. Are sweet. Okay. Are sweet. No. No puede existir el are dos veces en la pregunta. Dos veces, sí. Basket. Okay. Are the apples in the basket sweet? ¿Cuál sería sweet. La respuesta? What is the answer? They are not. They are not. No. They are not. Ok, el signo que les aparece es que lo van a contestar ya sea en afirmativa o en negativa. Y... No. No lo son. Ok. Ok, no more questions. ¿Estamos bien entonces? ¿Yes? No lo escucho bien convencido, Walter. No lo escucho convencido. ¿Cómo sería entonces? ¿Tienen dudas con las demás? Si no, las podemos completar. Con la tercera. La tercera. ¿Cómo la tienen?
Es que, o sea, sería our books, are these books news, are these books, sí, sería, are these books, yes they are, are these books new, new, are these books new, yes, yes, they are, muy bien, yes they are, okay. Muy bien, vamos bien entonces, ahí ya tenemos la idea. Ok, very good, let's continue, vamos bien. Avancemos pues, Walter, avancemos. Ok, see you guys. Selena, Carlos, ¿cómo vamos? ¿Questions? Bien. Ya casi terminamos. Ya casi, ok. ¿Me compartes las respuestas, please? Can you share with me the answers? Ok. En este momento. Ok. ¿Podemos compartir ahí, Carlos? Sí, solo, bueno, no las terminamos, quedamos en las 7, que en la segunda parte. Igual las comparto ahora. Ok, hagamos algo. Me comparte si quiere la pregunta de la 2. Yo la voy a escribir en la pizarra. Dice que por el tiempo estábamos poniendo solo las respuestas. Tenemos que hacer pregunta y respuesta, Carlos. Ay. De la oración. Bueno, lo estábamos haciendo en Word. Uh-huh. Entonces, por el tiempo solo pusimos las respuestas. Tenemos que hacer las preguntas porque, o sea, no hay ahí preguntas, solo hay una oración normal. Entonces, esa es la que tenemos que pasar a pregunta. Sí, ah, o sea, ya le, no, ajá, o sea, no me di a entender. Uh-huh. Las hicimos las preguntas. No pusimos lo que está ahí, sino que ya con solo lo que contestamos. Estamos diciendo entre, ajá. No, pero tenemos que escribirlas, ¿ok? Eso es para que ustedes puedan repasar. Pero hagamos la 2, quiero ver cómo estamos con la 2, ¿ok? Vaya, le voy a compartir entonces. Ok, go ahead. Se ve. Can you scroll up? ¿Podemos ir arriba? Sí. Ok. La pregunta en ese caso no sería así. Sería, ¿are the apples in the basket sweet? Entonces quitemos el not y el they ahí. ¿Are the apples in the basket sweet? Estos dos, not they. Eso no. Vamos a quedarnos con el the apples. Ok, el signo usualmente nos dice que queremos esa respuesta, sea afirmativa o negativa. Ok, are the apples in the basket sweet? Ahora sí, en paréntesis está el negativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la vamos a responder de forma negativa. Are the apples in the... ajá, ¿cómo sería la respuesta, Carlos? Are not the apples in the basket sweet? Uh-huh. La respuesta, ¿cómo sería? Ah, ok. O sea, si fuera así. No, quitemos eso. Eso está bien, quitémoslo. Vámonos a la respuesta de esa pregunta. Are the apples in the basket sweet? Yes. El signo nos dice negativo, significa que la vamos a contestar con no. No. Ah, no, 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 the apples. Ok, ahorita estamos trabajando solo con respuestas cortas. ¿Eso está bien? Tampoco, le faltó algo ahí. No, no, they not. Estamos cerca. No, the apples not. No. Estamos utilizando respuestas cortas. No. Escribámoslo ahí después del signo, please, Carlos. Después del signo. Ok, ahí. No, they aren't. O no, they are not. Uh-huh. Ok, el... Creo que le tiene que cambiar ahí. Okay. Sí. No, they are not.
El paréntesis a veces está a signo positivo o negativo. Es, de acuerdo a eso vamos a responder. Ok, vamos a revisar la número 3. Dice, are these they new? ¿Estará correcto? Are these they new? Tengo mis dudas con el this. Y con el they. No podemos tener dos sujetos así como usted los tiene. Okay. O sería this o sería they. Are they, pero no sabemos qué, ¿verdad? Si dejo de, ahí de, ¿De qué estamos hablando? De los libros. Ok, are these books new? Yes. ¿Sí? Are these, th, no. Estamos hablando en plural, are these, si podemos revisar la... Ok, these... Books new. Uh-huh. Ahora la respuesta. ¿Qué signo nos aparece? ¿Afirmativa o negativa? Nos aparece afirmativa. Entonces vamos a decir yes. ¿Yes qué? Yes. Yes. ¿Usamos hablando en plural? Yes. Yes. Yes, they. Yes, they. ¿Está bien? ¿Algo bien? Yes, they. Yes, they are. Are. Ahí lo tiene. Simple. Ok. A ver qué. Todo trabado. Ok, les dejo trabajar entonces. La pregunta no es necesario poner en negativa, Carlos. El signo solo nos dice la respuesta. Ok. Ok. Ok, let's continue. Y si tienen dudas, you can call me, ok? Okay. Okay, let's continue. Gracias. Hello guys, hello, hello. How is everything going? Okay, vamos a revisar, guys. Let's check. Vamos a revisar. Y tenemos la 2, dice, are those apples in the basket? Ok, vamos a detenerlos en la número 2, la pregunta. Ok, tenemos dos are ahí, ¿verdad? Los podemos ver, tenemos dos are. Sí. Entonces tenemos que quitar uno, porque, o sea, solo una is, vez. Pues. Entonces is those. No, ¿verdad que hay dos are ahí, dos are. Dice, pero entonces en este caso es is those. Apples no. In the basket are sweet, no. No. Lo que pasa con esa es que ustedes tienen dos are. Por ejemplo, en la primera, en la segunda dice, are those apples in the basket? Exacto, ahí. Are those apples in the basket sweet? No. Algo le hace falta en esa respuesta. ¿Qué le hace falta? No. Ok. Vamos a reemplazar este those por they. Por they, lo vamos a reemplazar por they. No, they are not, ahí estamos bien. Are these books new? El mismo error, ¿verdad? Le hace falta un sujeto ahí. Yes. La 4, la 3, perdón. Pero aquí, pero como es un, estamos hablando del libro. Los libros, varios libros. Ah, ok. Yes. Are they or they are? Exacto, Javier. Yes, they are. Muy bien. Kate is ill today. Is Kate ill today? No, she is not. Okay, la 4 está bien. I am lazy. Am I lazy? Yes, I am. Very good. Muy bien. This is your parrot. Is this your parrot? No, it's not. Okay, esa está perfecta. Ron is a clever boy. Is Ron a clever boy? Yes, he is. Perfect. Are you at home now? Are these puppies cute? Is Brian Fryer a pilot? Are you right? Are you a dancer? Is Tom your best friend? Is Tom your best friend? Sin la S, okay? En la 7. Is Tom? Is Tom your best friend? Okay. Are Anne and Max American? Okay, is the English teacher new? Are they
in the garden, ¿verdad? In the garden. Ok, no nos olvidemos de responder esa sección. Ok, Marvin. Con respuesta. Yes. Short answers. Very good. Excellent okay. job. Yes. Hello. Yo voy a terminar. Hello, hello. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, no, no questions. Yo sí, teacher. Yes, tell me, Grace. Bueno, hice, yo mandé las imágenes al chat de WhatsApp, pero creo que no comprendí un poco la indicación de la parte B porque no hice la pregunta. Yo interpreté que ya eran preguntas. Ah, ok. Me equivoqué. Ok, pero solo hice la respuesta negativa o positiva. Ah, ok, ok. Entonces, si podemos eliminar la imagen, Grace, y completar la pregunta, porque estamos practicando esa parte de las preguntas. ¿Ok, Grace? Ok. ¿Cómo nos quedaría la segunda pregunta? No sé si me pueden ayudar. ¿Cómo la podemos hacer? ¿Cómo quedaría la segunda pregunta? Let's do it together, la segunda. ¿Ok? ¿Cómo sería, ladies? Yo le he puesto are the apples in the, no sé si es, ¿cómo se pronuncia la canasta? In the basket. Okay. In the basket, sweet. Muy bien, excelente. Are the apples in the basket, sweet? Y como está el paréntesis en negativo, ¿cómo se la respuesta? They are not. Okay, no, they are not. Muy bien. O podemos decir, no, they aren't too. Okay, vamos. Perfect, ladies. Very good. Okay, let's continue. Terminemos entonces. Respondimos las de la parte B. ¿Sí? Y ordenamos las preguntas, las oraciones. No, sí. Okay. No nos olvidemos de responder esa parte también, de la parte C. Okay. Okay. Okay, let's continue. If you have questions, let me know. Thank you, ladies. Hello, hello, questions. Gabriela, questions? Marvin, ¿tenemos dudas? ¿Questions? No hace falta todavía. no sé si me pueden compartir la número 2 de la parte de. La número 2 de la parte B. Yes, yes. Ok. Recordemos que es pregunta y respuesta, ¿verdad? Ok, lo pusimos como. Are the apples in the basket sweet? Y la respuesta es no, the apples in the basket are not sweet. No, the apples in the basket are not sweet. Ok, está bien porque es también lo podemos responder de una forma larga, pero ahora lo que estamos viendo es que sea corta, así que si la podemos hacer corta, much better. ¿Cómo nos quedaría si sería corta? Short. ¿Cómo nos quedaría si fuera short? Are not sweet. No. Ok. La respuesta que me dio, permítame, lo voy a compartir ahorita. Ok. La respuesta que me dio fue no, the apples in the basket are not sweet. Ok, está bien, pero estamos viendo también la forma corta. ¿Cómo sería la forma corta? No, no, ¿qué? ¿Qué sería? ¿Cómo podemos hacerlo más cortito esto? Más short. Shorter.
No, no are not sweet. Ok, ahí nos hace falta algo que es el sujeto. El sujeto, ¿por cuál podemos reemplazar the apples? No. No, it isn't. It is es para uno. Y aquí tenemos varios. ¿Cuál podemos utilizar? They not. Exacto. No, they are not. They are not. Oh, okay. No, they aren't. Entonces sí, necesito que hagamos en short, ¿ok? Las respuestas. Okay. Very good. ¿Cómo vamos con la section C? Section C, ¿cómo vamos con la section C? Recordemos que tenemos que responderlas. Sección B. Pregunta la sección B. Go ahead, tell me. La que dice Ron is a clever boy. Uh-huh. Entonces, para contestar, sería como yes, are, yes, yes are, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, a clever boy. Hagámosle en pregunta. ¿Cómo sería en pregunta? Is Ron a clever boy? Perfect. Is Ron a clever boy? Is Ron a clever boy? ¿Y la, está en afirmativa o negativa? Afirmativo. Entonces sería yes. Como Ron es masculino, entonces vamos a decir he. He is. Yes, okay. He. Entonces, como no es necesario como el poner el nombre de nuevo, sino solamente completarlo con he is. Exacto. Usualmente, okay. Usualmente, Gabriela, utilizamos en las respuestas cortas los sujetos. Ok, yes. Usualmente. Okay. Uh-huh. Así que ahí estamos, guys. Let's continue. Very good job. No olvidemos responder la section C, ok? Ok. Sí. Ok, let's continue. ¿Cómo vamos, Gloria? ¿Cómo nos fue? Yes, David? I have a question. Tell me, yeah. The question number 5. From which section? Section B or C? B, section B. Mm-hmm. Tell me. A question. I am lazy. ¿Es eso? I am lazy? Sí, okay. Yes. I am lazy. ¿Cómo se hace la pregunta? Porque ahí está afirmando. Yo soy lazy. Ok, lo único que hacemos es lo mismo. ¿Cuál sería el verbo to be en esa oración? Exacto. Esto lo podemos hacer con am I lazy cuando usted dice, usted está hablando, ¿verdad? Usted dice, uh-huh. Am I lazy? Am I not? Y no sé qué. Pero también lo podemos utilizar haciéndolo con are you. Are you lazy? Sería, no habría ningún problema. Porque ahí entré como en duda, porque al final are uh-huh. you lazy es como... Sí, sí. Tú eres perezoso, pero como yo estoy afirmando anterior. Uh-huh. Sí, o también am I lazy? Yes, I am. Pero tiene más sentido esta, o sea, si nos podemos así pensar, ¿verdad? Ok. Yeah, are you lazy? Nosotros con Gloria lo vimos como yo mismo me estoy afirmando que soy un perezoso. Entonces, uh-huh. ¿cómo pregunto si yo soy a alguien más que yo soy un perezoso? A menos entonces, que esté en otro mundo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero ahí fue donde nos confundimos. Existe, dependiendo del contexto. Ok. Ok, are you lazy? Entonces, yes, I am. También no descartemos la otra opción. Am I lazy? Yes, I am or no, I'm not. ¿Las dos son correctas? Las dos son correctas, gramaticalmente son correctas. Solo es de ver okay. el contexto en el que se está diciendo. Ok. Ok, very good. Ok, guys, nos quedan unos minutos. Les voy a pedir que vayamos entonces a la plataforma y completemos el quiz de este día.
Así que vayamos por favor y mientras tanto voy a pasar la asistencia. Ok, pedirles que subamos las tareas, que la tarea que hemos hecho al grupo de WhatsApp. Teacher, una consulta. Usted puede ver si hicimos la tarea del día de ayer. Permítame. Porque yo la llené, pero no sé si se guardó o no se guardó. Fíjese que nosotros hasta el final de la semana es que podemos ver ese reporte. Pero voy a ver ahorita si lo puedo ver. Creo que les aparece el score al final. Puede ver, no, puede verlo sí. Donde dice avance, en progreso. Ajá, cuando te metes a la plataforma, dice ahí arriba progreso, ahí te va a aparecer si lo has hecho, ¿no? Ah, ok, ok. Ya voy a revisar. A mí me apareció gracias. Como un 20%. Ah, está bien. Ah, ok, ya voy a revisar. Veamos. ¿Cuál sería la de hoy, teacher? La de la number two. Sí, session two. La de cinco, hay dos partes. La de homework y un examen. No, el examen todavía no, ese no. Solo el homework. Ok. Sí, veo que Alejandra no tiene todavía. Veamos, Carolina, si podemos hacer otra vez el quiz, porque al final la cuestión es que si no tiene como el 80% en esa nota, le va a afectar la nota, que es el score que tenga ahorita. Hola, sí, teacher, lo que pasa es que yo no estuve el día de ayer en la clase, no pude entrar, no sé qué es lo que mandó ni nada. En la plataforma, no sé si podemos acceder a la plataforma. ¿A dónde se accede? Es un enlace que les mandaron, creo, a su correo con la página. Usted tiene que ingresar ahí su código y el usuario para poder ingresar a este curso. Porque todos los días estamos haciendo estos quizzes en la clase. Ah, ok. Exacto. Entonces sí necesito que lo completemos porque al final le va a afectar con sus certificados. ¿Y se lo comparto ahí mismo en el grupo de WhatsApp? No es necesario. A nosotros nos aparece cuando ya ustedes ya han terminado. Ah, vaya, está bien. Bueno, veamos, sí, dígame, hola. Sé que no aparezco suscrita, por eso no he podido meterme ahí a la plataforma. Escribí ahora para el contacto que tengo para donde me han estado contestando, ¿verdad? Sí. Y no me, ahora, bueno, ahora precisamente no me contestaron sobre eso. Qué rápido. Vaya, si gustas, lo que podemos hacer es que cuando vengamos ya después de vacaciones, usted me puede recordar por WhatsApp. Yo voy a ver si les escribo a ellos con su nombre completo, por favor. Está bien, ahí le recuerdo entonces. Bueno, está bien, thank you, Diana. Tenemos Diana, Flor de María también, Germán, todavía, Karen. Marvin, Oscar, sí, no, pero fíjese que está, lo tengo en mi registro. ¿Usted, Selena? Hola, hola, sí. Teacher, ¿sí? Yo no aparezco tampoco. Gloria. Yo hice también, ahora en la mañana lo hice también, pero solo le hice una captura nada más. Pero fíjese no sé, que, veamos, no sé con qué correo ingresó, porque tengo Sciencing, no creo que ese no es el suyo, Marvin, pero usted no la, Rosa, Hilda, Roberto, los que ya Marvin se lo tiene. Marvin Alejandro Flores lo tengo. Ah, pues con él estuvimos haciendo. Ya la hice, le parece que ya la hice. ¿Es su nombre? Marvin Flores. Marvin Alejandro Flores, sí, la de ayer, sí. Ah, ok. Ok, no, estamos en la segunda ahorita. Tengo Flor de María. La hice ahora también. ¿El de Walter, el mío? Veamos, Walter. Permítame. Tengo el de Stephanie y a Walter, sí. Tengo el suyo, el del día de ayer. Ok, guys, solo les paso asistencia. Voy a mencionar los que no estaban. Aniela Eunice, ¿está? Aniela.
Annie. Hola, hola. ¿No está? Sí, ahí está, le está levantando la mano. Ah, vaya, perdón, es que no he visto. Aquí estoy. Perdón. Ah, ok, thank you. No le ponga asistencia. Es cierto, ¿verdad? Veamos, Carmen Gloria, ¿está Carmen? Sí. Ok, thank you. Veamos, Diana Carolina. Diana, ¿no está? Está Karen Ivonne. ¿No está? Marvin Alejandro. Marvin. Present. Ok. Está Marvin Jiménez. Present. Ok. Está Oscar Armando. Oscar, ¿no está Oscar? Stephanie Carolina. No está. Y Walter. Ok, guys. Bien, si no hay más dudas, guys. Nos vemos entonces después de vacations. Descansen mucho porque después se nos viene una jornada intensa. ¿Ok? Mister, una cuestión. Y la tarea, la que hice ayer, solo le hice la captura. ¿Cómo puedo hacer para que aparezca, le aparezca en la plataforma? Es que cuando usted termina el examen, le tiene que aparecer next. Y a nosotros nos va a aparecer, no tiene que mandar captura, Gloria. A nosotros nos queda ese registro. No aparece nada ahí. Pero no sé con qué correo ingresó. Déjeme de Gloria ver. Gloria Gómez. Gloria. Teacher. 1963. Teacher. ¿Sí? Les puedo compartir nada más solamente para que si es esto. Vaya, sí, está bien, sí. Vaya. Esta es la plataforma con la que estamos trabajando ahorita. A mí me aparecen 4 secciones, pero de las cuales solo me va actualizando esta parte de acá. Entonces ahí va subiendo y acaba como el total va subiendo, pero esta de acá me llama la atención que aquí la que acabo de hacer subió acá. Pero si yo me voy al curso nuevamente, pues te dijo que el examen no lo tocáramos, que correspondía. Entonces, no sé si esto en realidad, ¿en qué momento se va a hacer? No, el section 2 todavía no, porque no hemos estudiado esos contenidos. Eso va después de la siguiente semana. Ah, va. Pero esta fue la que hicimos ahorita. No, el que hicimos es de la sección 1. ¿Va a ser la sección 1? ¿Ahí? Pero sí ya lo habíamos hecho. No, dale clic ahí. Ya no manda. Ya está hecho. Es lo que, ¿está hecho? Es lo que le menciono, de que si yo me voy a Progress, apareció este, el que hice ayer ese es este. El que acabo de hacer ahorita, que es la sección 2, me actualizó este. Permítame, veamos. Entonces, es que sea esta sección. Veamos. Vale, les voy a mostrar lo que les tendría que aparecer a ustedes. Aquí está. Ustedes diariamente se hacen una tarea que es esta. Correcto, así es. Entonces ustedes completan esta, al siguiente día les va a aparecer el video, entonces la tarea que corresponde este día, yo estoy siempre en la sección 1, Entonces en la tarea 2 me va a salir esta, ya el día lunes que vengamos vamos a hacer la tarea 3. Pero yo siempre estoy en la sección 1. Cuestión. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo en mi teléfono. Y entonces sería la tarea 2, donde dice, ¿Is she Rebecca? Ok, estamos siempre en la sección 1, tarea 2. Tarea 2. Exacto. ¿Is she Rebecca? Y ustedes responden. Ok. Ahí estamos bien. Sí. Ya vi que la sección 2 que le mostré no tira, sino que lo manda a la sección 1 a la pantalla que usted tiene. Sí, exacto, así es. Sí. Ya validé. Bueno, está bien. Los que no lo hemos hecho, lo podemos hacer un ratito, guys. Eso es para que no se nos vaya a acumular y terminemos el porcentaje. Ok, si no hay más dudas, guys, no les quito tiempo y nos vemos el día lunes. Lunes 9. Que tengan una buena vacación y me quedo únicamente
con... Aquí mismo. Sí, me quedo solo. ¿Con quién me iba a quedar ahora? Marvin, conmigo. Ok, Marvin, nos quedamos con usted, Marvin. Okay. Aquí, aquí mismo. Sí, 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 aquí mismo. Ok, sí. Ok. Bueno, bye, chicos. Nos vemos. Bye. Bye. Feliz bye. Vacaciones. Feliz vacaciones. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night, guys. Adiós, adiós. Adiós. Que descanse. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Ok, Marvin, Marvin. Ok, Marvin, estamos. Ok, Marvin, no sé si tengamos alguna duda del tema que hemos estado estudiando el día de ayer y ahora. No. Sería no, no. Marvin. Jiménez. Son dos Marvin. Marvin Jiménez, sí, Marvin Jiménez. Vaya, okay, Roger, no, no te quieren entonces. No es tu turno todavía. Ahí se quedó Marvin, mire. Sí, no. Viejo, okay. No es tu turno. Quizá solo se quedó ya. No sí. Ok, Marvin, ¿alguna duda de lo que hemos visto, de las preguntas? No sé si hay alguna. No, no. Ok, no, entonces. Realmente no tengo ningún problema. Yo le comentaba al compañero que no me toca ahora de que hace un par de años estuve cursando, hice un curso, realmente hasta 6 módulos, si no me recuerdo, de inglés. Entonces, han cosas, las que estamos viendo ahorita, que es lo básico. Sí. No me está costando realmente nada. Ah, va, está bien, perfecto. Mucho más fácil lo va a sentir, ¿verdad? Y está estudiando inglés porque siempre por el trabajo. Por el trabajo, realmente. Sí. Y sí, sí, la verdad es que en algunos trabajos es bastante demandante. Así es. Eso sí. Se abren oportunidades también. Se abren. Y este curso es bastante accesible, fíjense. Sí, bastante. La verdad que sí. Incluso estaba viendo. No sé si este es el único horario, porque incluso vi que había un curso de 9 a 10, entonces, pero igual es bastante, bastante accesible realmente, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí, es bastante accesible los cursos, siempre, esta corporación creo que es como que busca facilitar, incluso van a tener clases presenciales ellos. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, ya como que están habilitando esa parte del inglés corporativo. Oh. Pero sí, sí, ajá, y es bastante accesible, la verdad. Pero, okay. Pero nosotros no podríamos aplicar a eso, sí. Sí, o sea, siempre y cuando sean cotizantes y el proceso que han hecho para ingresar a este curso, sí. Creería yo que sí. Okay. Pero acuérdese que en lo presencial siempre se está que el tráfico, que el bus, que aquí, entonces... Dependiendo de donde uno vive, o sea, ya se hace más complicado. Imagínense si le toca viajar de lunes a viernes, ya el sábado. Sí, también tendríamos que ver también la ubicación, donde estaría. Sí, es cierto, así que estamos bien. Pero, así, Marvin. Y lo que sí cuesta al principio es la cuestión del listen. Ah, listen. Creo que todos pasamos por eso. Realmente. Todos pasamos por eso. Que en el caso particular, yo puedo entender el listen y entiendo un par de palabras, pero se facilita más si uno ya tiene la base. El párrafo. Ajá. Y uno dice, ahí va. Entonces se vuelve más fácil así de esa manera. Sí, sí, el listening a todos nos cuesta, créame que eso es, y si usted no practica, pues se le olvida, y así pasa el tiempo, pero igual, el inglés es solo de práctica, ¿verdad? Solo de práctica. Así es, ajá. Así que, pero por sí. Lo demás. ¿Y piensa continuar siempre? Sí, sí, son tres, el básico, el intermedio y el avanzado. Ajá. Esperemos que si Dios nos prestaría también, que el otro año pues ya estemos. ¿Cuántos meses son para básico? ¿3 meses? Había entendido como 3-4 meses. Ah, miren, yo pensaba que era como 3 meses y ya terminaba el...
Pero es que no, es que hasta donde tengo entendido, así es. Como 3 o 4 meses por cada, el básico, 4 de intermedio y 4 de avanzado. Creo que así, como un año prácticamente. Básicamente. Ah, está bien. Y eso se lo escuchó por Facebook y las redes sociales. Dice que mi esposa está inscrita en eso, en esta cuestión también, entonces fue ella. Ah, también ella está, pero ella está más avanzado. No, igual en lo básico. Ah, está bien, pero está en otro horario, no está con usted. No, no está conmigo ahorita. Ah, mire, querían separarse por un momentito. Y en la misma casa. En la misma cama. Sí, está bien. Está bien. Oh, pero está no, bueno. Sí, la verdad que sí, que como le dije, es una cuestión de superación y, sí, y tratar la manera de ver de que se abran nuevas oportunidades laborales. Exacto, exacto. Mire que el inglés en todo momento se necesita. Sí, la verdad que sí, aunque sea lo más básico, creo que sí, se necesita. Sí, es cierto, ¿no? Y hay que seguir adelante, siempre. Hay que tomar ventaja del, hay que poner todo, porque yo entiendo que, pues, imagínese estas personas que viajan, usted no viaja mucho a su trabajo. Bueno, de hecho, vivo aquí en Soyapango y viajo hasta Tanejapa. El tráfico, ¿verdad? Voy a Tanejapa, entonces sí, se vuelve un poco complicado realmente. Entonces, por eso le preguntaba la cuestión de lo presencial, porque, digamos, si ustedes, no, mire, tenemos la cédula, tenemos en el escalón, entonces desde Nejapa hasta el escalón, entonces como que... ¿Es mejor para ustedes? No, realmente no. Tendríamos que ver el tema del tráfico, realmente. La verdad. No, eso es opcional, fíjese, eso es opcional. Si usted quiere ir presencial, es opcional siempre. Bueno, no le quito tiempo, Marvin, yo sé que tiene... No, ok, entonces sí, eso es opcional y lo dejo descansar para que reponga. ¿No van a tener vacaciones o sí? Sí. ¿Cómo? ¿Van a tener vacaciones? No. No. Eso sí que no. Más adelante, quizás sí. Más adelante, ¿verdad? Ojalá que sí. Bueno, nos vemos entonces, Mar. Feliz noche. Un gusto, cuídese, gracias.